Mire, hay al gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya le está comenzando a llover cada vez más seguido en la milpa. Abucheos, fue allá al Coruco Díaz, lo abuchean junto con el secretario de Educación, con Eliasín Salgado de La Paz, el director del IEBEM. Vamos, los señalamientos son cada vez mayores, más profundos y más frecuentes sobre su desempeño al frente de la gubernatura. Bueno, pues para agregarle otra cerecita más al pastel, ya fueron estas dos asociaciones de abogados, una asociación y una barra de abogados, a presentar al Congreso la petición del juicio político contra el todavía gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Jorge Espíndola, tú tienes los detalles. Doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente, precisamente por las cuestiones de la violencia, de la inseguridad que afectan al estado de Morelos, hoy el presidente de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México y también la barra de abogados del estado de Morelos se presentaron ante la Junta Política y de Gobierno de la 55 legislatura del Congreso del Estado para ratificar y presentar nuevamente una solicitud de juicio político contra el gobierno encabezado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, el exgoleador americanista, que cada vez le llueve más en su milpita, como tú lo dices, doctor, por esta cuestión de la inseguridad. Hoy se presentaron ante la JUCOPO, la Junta Política y de Gobierno de la 55 legislatura, tanto Luis Ignacio Reyes Andraca Domidayub y Alexis Yair Velasco Alcocer para presentar esta solicitud en virtud de que por acción, omisión, contravención de la Constitución y las leyes en la materia de seguridad pública desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como el desvío o subejercicio del presupuesto en materia de seguridad, fueron a presentar la solicitud de juicio político contra el exgoleador americanista. Esta solicitud que fue ya entregada y hoy esto fue lo que dijeron al salir luego de presentar esta solicitud de juicio político allá en la 55 legislatura del Congreso del Estado. A esto lo que comentó Luis Ignacio Reyes Andraca Domit Ayub. Escuchemos lo que comentó al respecto. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Desde el 15 de febrero que salimos públicamente, el tema y los rubros de seguridad, ¿no? El abandono institucional, la falta de apego a la normatividad y las obligaciones por acción y por omisión, eso es a grandes rasgos, ¿no? Lo que marca la Constitución y la ley. Hay que encuadrarlo simplemente como cualquier demanda, como cualquier procedimiento. Estamos convencidos, ustedes me parece que más que la ciudadanía en general lo saben, ¿no? Ustedes son los que todos los días cubren las notas desafortunadas. Nada más ahorita estamos platicando, nada más este fin de semana en un sepelio, pues llegan comando, hieren, matan dos personas, hieren, me parece que a 30 más, luego levantan, mataron a otro abogado. Se está diciendo. Contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, Luis Ignacio Reyes Andraca Domidayub y Alexis Yair Velasco Alcocer. Uno es el presidente de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México y el otro es de la barra de abogados del estado de Morelos. Esta solicitud ya quedó formalmente presentada ante la mesa, también ante los integrantes de la mesa directiva y principalmente la Junta Política y de Gobierno de la 55 legislatura del Congreso del Estado, doctor. Bueno, y se le siguen acumulando a Cuauhtémoc Blanco. Tienes ya información al respecto de que las ventanillas de movilidad y transporte ya las cerraron. Y este es otro problema de grave inseguridad del que se va a dar con el cierre de las ventanillas allá en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Ya se les negó el servicio a todos los usuarios y los trámites para el transporte público. Hay más de 36,000 todavía solicitudes que están en espera de tramitación ahí en las ventanillas y hoy se cerró esta tramitación ahí en la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Eduardo Galás Chacón. Y bueno, esto va a representar otro grave problema de inseguridad porque vamos a volver nuevamente a las placas y engomados y los permisos del estado de Guerrero. Y bueno, después de tantos operativos,
hoy nuevamente van a tener que regresar estos trámites que y estos engomados, los permisos que son del estado de Guerrero y lo que representa, doctor, otro grave problema de inseguridad para el estado de Morelos.